¿Qué tal? Ahora hacía unos días que no me marcaba un Probemos y hoy tengo aquí a mi colega Rubén y vamos a probar una cerveza que tiene aloe vera. Él no tiene grandes esperanzas. Bueno, no, tampoco. Lo que pasa es que aquí en la chapa, oye, ya vas un poco inspeccionando la botella y te pone algo para Messi como Beauty, pero no creo que me haga más guapa a mí esta botella. Bueno, dicen que es que la aloe vera... Yo siempre digo que hay dos tipos de ingredientes, los que hacen que olvide la muerte, como el bacon, ¿no? Tú comes bacon y estás en el paraíso, y los que hacen que me la recuerde, como el aloe vera, ¿no? Que son productos que son para estar más sano, ¿no? Y digo, yo soy más de los que hacen que me olvide de la muerte. Muy bien. Bueno, Rubén es un crack en esto de la cerveza, tiene... Bueno, no es máster, pero casi. No, qué va. Y lo que nos va a explicar es cómo... Vamos, las claves... Es bastante complicada la cata de cervezas porque como hay tantas variantes y con cada... ¿Hay que explicar eso? Uy, hostia. No, por eso. ¿Qué buscas en una cerveza? Vamos, ábrela y la probamos y nos vas contando. Bueno, venga, va, la abrimos. Y nada. Lo primero, pues nada, pues la hemos dejado un poquito. Como estas cervezas suelen tener poso, que es la propia levadura cuando hace la segunda fermentación, pues lo que se intenta es dejar siempre de pie para que caiga abajo el lodo, ¿vale? Pues bueno, pues sí, cuando aquí la inspección visual, lo primero que ves es que el lodo efectivamente está ahí abajo, aunque va subiendo con la burbuja, es bastante efervescente, si te das cuenta, ¿eh? Bastante vivaz, esta va a estar bastante carbonatada, ya de por sí, por solamente la inspección visual. Cuando hacéis catas, la tiráis así... ¿No hacéis como cuando se tira la caña, que se tira una cantidad de espuma, se vuelve a servir? Bueno, empiezas un poquito a 45 grados, la dejas que directamente fluya y luego ya si rompes para que haga espumita. ¿Y en los exámenes? Y ver la espumita, igual. ¿En los exámenes igual? Bueno, exámenes yo solamente he hecho un examen de catapráctica, tampoco. Bueno, pues ya ves, tiene bastante burbuja, bastante gordota, muy efervescente, parece Alka-Seltzer. Y la espuma, pues bueno, tiene una retención más bien media-baja, no es una espuma realmente que sea muy atractiva, que sea muy cremosa, pero bueno. ¿Se le llama espuma o se le llama crema o da igual? No, es espuma. Aquí en Cataluña y ahí abajo también. Es espuma. Bueno, nada, como veis, pues una cerveza que está bastante, bueno, turbia. Turbia. Un poquito opaca, ¿no? Sí, bastante opaca. Y se la ve, pues eso, muy, muy, muy viva, muy efervescente, se está todo el rato subiendo burbujitas, además una burbujita bastante gorda. Nada, lo primero que cuando lo metemos en la nariz, bueno, esto es una cerveza ale, sí que es interesante saber, conocer un poquito por el tipo de fermentación, que existen tres tipos de cerveza. Tendríamos las lagers, que es lo que conoce casi... ¿Ya lo vas a ver? Dale, tú. Las lagers son las que conocemos normalmente, que son cervezas en lo que se utiliza un cultivo de levadura muy específico, que es la Saccharomyces pastorianus. En Casper la llaman Calvergensis, claro. Y nada, pues se hacen cervezas que suelen ser bastante más limpias en nariz. Es una cerveza que fermenta además a una temperatura bastante más baja, necesita más tiempo, incluso luego necesita maduración. En los procesos industriales se ha cortado bastante ese tiempo. Y luego tendríamos las cervezas ales, que es la Saccharomyces cerevisiae, que es la que se utiliza en el pan, digamos, la que más conocemos, ¿no? En el vino, etcétera, la más popular. Y da cervezas pues, más afrutadas, las típicas ale inglesas, pues ya sabéis que se utiliza ese tipo de levadura. Y luego está el lambic, pero bueno, eso ya sería un poquito ya de nota, que serían las cervezas ácidas o fermentación espontánea, que ahí ya entra de todo, entra la Saccharomyces cerevisiae y ahí entra Lactobacillus, Pediococcus, ahí entra. Bueno, no nos vayamos. Son bastante más ácidas. Bueno, esto es una ale. Es una ale y lo primero que sale... En nariz. Debería salir un poquito más de fruta. Y bueno, pues nos sale sí, algo de fruta, algo de manzana y demás, pero bueno, fundamentalmente lo que en esta cerveza se nota mucho la levadura. No es algo, la levadura, bueno, en fin. ¿No tiene por qué ser malo ni bueno? ¿O sí? No es muy positivo. El que te salga de demasiado porque huele a pan. Claro. Te das cuenta, huele como a masa de pan. Sí, ¿no? A masa de pan fermentada. Sí, masa de pan cuando está efectivamente... Antes de meterla en el horno. Ahí estamos. Sí. Y bueno, pues falta un poquito de frutosidad. Le faltaría a esta cerveza. Bueno, es ecológica y... Vamos, básicamente de aloe vera y me comentaron que en Alemania estaba teniendo mucho éxito. Uh-huh. Si no me equivoco, la hacen en Barcelona, efectivamente.
y el aloe vera es de Sevilla, de Las Coronas. Bueno, pues la boca, cuando uno, yo estaba pensando en la efervescencia, me iba, yo pensaba que me iba a llenar mucho la boca, que iba a ser un poquito más en boca no muy agradable, pero cuando ves tanta burbuja y que tiene, digamos, tanta carbonatación, pues luego tienes bastante cuerpo. Además, la carbonatación suele ser, lo llaman ácido carbónico, suele ser bastante ácido, ¿no? Pero en este caso, pues no sé si es el aloe vera o lo demás, la verdad es que sí que deja un paso en boca que es un poquito más cremoso, más suave. Del que esperabas. Yo sí. Lo que sí que noto, claro, yo cuando estuve en Las Coronas probamos el aloe vera nada más recogido, cortado, uh-huh. y es bastante, no es nada rico, uh-huh. es bastante es amargo y es viscoso, no es muy rico. Curiosamente, sabe a lo que es, cerveza con aloe vera. ¿Te sabe a aloe vera? Yo sí, como claro, no conozco, si no has probado el sabor de la aloe vera palo seco, que ajá. no es algo habitual. ¿Pero es dulce el aloe vera? No es rico. Ajá. Es muy sano. ¿Pero a ti esta cerveza qué te parece así en términos generales? Muy suave, muy suave, fácil. Y tiene el punto del fondo ese de aloe vera. ¿Te beberías una caja? Hombre, no, y a mí es mi gran problema con... con las artesanas que tienen demasiado perfil. Yo soy más de la cerveza como refresco y, uh-huh. y la artesana en general, a pesar de que cada vez están, bueno, bien han estado siempre. Uh-huh. Te digo que más se acercan cada vez más a mi paladar, que es bastante, pues eso, de la cerveza como refresco, no como... Hombre, esta es una cerveza que está también más concebida como refresco, por si te das cuenta, es bastante ligera. No sí, una cerveza que tenga demasiado cuerpo, ni que sea muy voluminosa, ni que se te quede largamente en boca. O sea, no es una cerveza que digas lo de, buah, con esto yo lo metería, esto me lo tomaría de esta manera, o esta es una cerveza que no tiene, a lo mejor, en este caso es refrescante, pero a lo mejor hay otras que tienen más complejidad, o tienen un poquito más de alcohol y tiene otro propósito, que sería como para calentar el cuerpo, ¿no? Hay cervezas estupendas para invierno y para meterse ahí en una chimenea y estar poquito a poco dando tretraguitos, claro. Entonces, bueno, pues esta cerveza, en fin, no es una cerveza, a mí personalmente, de las que esté deseando volverla a probar. Fundamentalmente me sale demasiado levadura, no la veo ningún tipo de complejidad. Y bueno, y esta va para Alemania, sobre todo, sí, ¿no? Vale, sí, pues sí. Bueno, nosotros... es porque tira la aloe vera, supongo, que debe ser sana y además... Oye, es ecológica, lo cual... Bueno, pues yo creo que es un poquito de justicia poética, porque si ellos nos venden tecnología obsoleta y motores de estos que contaminan mucho, pues nosotros tenemos una cerveza con aloe vera. Claro que sí, yo creo que está muy bien. Perfecto. Pues oye, muy interesante, ¿no? Venga. ¡Hala! ¡Hasta luego!